En 1880, Rutherford Hayes era presidente de los Estados Unidos. En los territorios al oeste del Missouri había millones de hectáreas de tierras aptas para la crianza del ganado vacuno. Esta es la historia del famoso rancho Hatchet. Cuando su dueño, Phil Evers, murió en la Gran Nevada de 1892, su capataz, Will Ballard, luchó denodadamente por salvar el rancho. Hola, Dan Purser. Hola, Sam. ¿Caballeros? Se te ve muy contento, Sam. Phil Evers está muerto. ¿Qué? ¿Quién lo mató? Se podría decir que su rancho lo mató. Déjate de rodeos, ¿qué pasó? Red Curtin encontró su cadáver helado cerca de Indian Spring. Evers, Will Ballard y todos sus hombres habían estado tratando de salvar el ganado. Parece que le falló el corazón. Phil Evers, es increíble. Creí que él me enterraría a mí. Será muy duro para Celia, para ella. Su padre era lo más grande del mundo. Sí, él pensaba lo mismo. Jamás lo hubiera creído. Finalmente, Phil Evers se encontró con algo que no pudo dominar. Una nevada. Siéntate, Sam. Dale cartas, King. No, voy al rancho Hatchet. Claro, ahora que casi eres un miembro de la familia, es tu deber. Tienes mucha suerte, Dante, sir. A mí me gustaría ir a consolar a Celia Evers. Buenas noches. ¿Y nadie va a pagar en esta mano? Ya nos fuimos todos, Bye. Esta es mi noche de suerte. Al llegar la primavera, solo había nieve en las tierras altas y se comenzó a recoger el ganado. ¿Ya no queda? Hola, Ballard, ¿qué le pasa? Mis hombres están marcando en Indian Springs. ¿Y qué? Los hombres de Mariner están cerca de nosotros. Esta mañana Schultz fue a reclamar una ternera. Pero la res estaba en nuestras tierras y es nuestra, comisario. Schultz se la quiso llevar, peleamos y no lo dejé. ¿Qué dice Schultz? ¿Es cierto? Sí, más o menos. Pero yo diría que era una res mostrenca. ¿Qué será que? Y no discutamos más. El rancho Hatchet anda muy mal. Creo que necesitan todas las reses y marcar que puedan agarrar. No dijo lo mismo esta mañana. Me amenazó con venir a Boundary y denunciarme por ladrón. Esto se llevará toda la noche. ¿Vinimos a jugar al pócar o qué? ¡Cállese, Cabanó! King, se lo advierto. No me arreste. ¿Esa es una amenaza? Ya me oyó. Ahora escúcheme a mí, Will Ballard. Soy el comisario de este condado y jamás permití que Phil Evers me diera órdenes o me amenazara. Y si no se lo permití a él, menos se lo voy a permitir a usted. No lo olvide, Ballard. Usted, Mariner y todos los demás creen que el rancho Hatchet está acabado y han empezado a cavar su tumba. Se equivocan. No sé qué se proponían. Supongo que Mariner quiso ver si yo me asustaba. ¿John King está en contra del rancho Hatchet? ¿El comisario? Claro. Siempre ha sido un hombre muy codicioso. Lottie, ¿me prestas un caballo? Tengo que ir al rancho. ¿Esta noche? Oh, Will, es necesario. Papá está por llegar, te puedes quedar aquí. Te he echado mucho de menos. También yo. ¿Te quedarás? No, querida, no puedo. Desde que murió Phil Evers no he pasado ni una hora contigo. ¿Crees que el mundo se acabó por eso? Hago falta en el rancho. Está bien, te daré el caballo. Quieto, quieto.
Will, debe ser más práctico. Todos están contra ustedes. No había un solo ranchero que no odiara a Evans. Sé que lo odiaban. Era más listo y más fuerte que los otros. Pero ya no existe. Ha muerto. Y su hermano no es como él. No. Estaríamos mejor si Celia fuera el patrón y no su tío John. ¿Una mujer? Celia no es una mujer común y corriente. Heredó la energía de su padre, pero... Bueno, su madre era la señora más buena del mundo. Y Celia es como ella y como su padre. Es por eso que peleas por el rancho. Porque piensas en Celia. Su padre se lo dejó. Ella se casará con Sam Danfelser. ¿Y eso qué tiene que ver? Seguiré mientras me necesite. Mientras Celia te necesite. Mientras el rancho me necesite. Creo que estás equivocado. Pero tú ya sabes que cuentas conmigo, Will. Gracias, Green. ¡Lottie! ¿Quién está contigo? Ah, eres tú, Will. Buenas noches, señor Pierce. ¿A dónde irás con ese caballo, Will? Al rancho Hatchet. Yo se lo presté, papá. Está bien, puede llevárselo. Bueno, supongo que pronto fijarán la fecha, ¿no es cierto? Cuando vayas a comprar casa, avísame, Will. Podré recomendarte algo que te convenga. Will no puede casarse, papá. Primero debe salvar el rancho. Escúchalo, tío. Oh, no me hagas caso, Will. De acuerdo. Adiós, Lottie. Adiós, señor Fritz. Aquí, ¿por qué no estás en el rodeo? Pensé que debía venir a decírtelo. ¿Decirme qué? En cuanto te fuiste al pueblo esta mañana, Bite Mariner llevó sus carretas a Indian Springs. Hazme un favor, Ike, dame un buen puntapié. Siempre estoy dispuesto a complacer a un amigo, pero como tengo que darle puntapiés a mucha gente, tendrás que esperar tu turno. Schultz armó ese lío para sacarme del medio y yo mordí el anzuelo. ¿El patrón es en la casa? Sí, con Sam y Celia. Will, me parece que Adams está viendo visiones. Mariner no nos quiere provocar, solamente llevó ahí sus carretas. Además, sabes que esas tierras son libres. No se irán de ahí. Yo sabía que al llegar la primavera habría problemas. Tal vez Mariner quiera pagarnos alquiler. Eso ni lo sueña, John. Ocupará esas tierras y punto. ¿Qué crees que debemos hacer? Déjele Indian Springs. Sam, has perdido la cabeza. ¿Entregar a Indian Springs las mejores tierras de pastoreo solo porque lo quiere Bite Mariner? No veo la razón. Porque el rancho Hatchet no está en posición de pelear con Bite Mariner, querida. Él siempre quiso ocupar Indian Springs. Sí, igual que todos. Papá halló Indian Springs y llevó allí su ganado. Tenemos derechos sobre esas tierras. Mientras puedas defenderlas, pero ya no puedes hacerlo. Dale Indian Springs y quedará satisfecho. Los que le pagan a un chantajista piensan de este modo. Le pagaré esto y dejará de molestarme. Pero después piden más. Dejemos entrar a Bide y todos los rancheros del condado acamparán a nuestra puerta. Celia, creo que Sam tiene razón en lo que dice. ¿Y qué dice Will? Él es el capataz del rancho. Pídele consejo. Tu tío sabe lo que diría Will, que no está de acuerdo. Iremos temprano a Indian Springs, Will. Yo hablaré con Bide. Como quiera. Dormiré aquí, Celia. ¿Vienes, Will? No, aún tengo trabajo. Quiero hablar contigo. Celia, es tarde. ¿Por qué no vas a dormir? No tengo sueño. Y tengo mucho en qué pensar. Bueno, en tu cuarto también puedes pensar. No me gusta que estés aquí con Will Ballard y con ese vestido. Peor sería no estar vestida. Celia, hablo en serio. Pero por favor, Sam. Conozco a Will Ballard desde que era niña. Pero ya dejaste de serlo. Él no es para mí, es novio de Lottie Priest. Mi novio eres tú, no lo olvides. Y ya vete a dormir, querido. ¿Por qué sigues en el rancho? Por costumbre, quizá. ¿Y tú por qué? Sam quiere llevarte a su rancho. No. Primero que pague sus deudas. Tienes razón.
Pobre Will. En memoria de los buenos tiempos no quieres abandonar el rancho. Es verdad, aunque esos tiempos se fueron. ¿Tú crees, Will? Las huellas que dejara mi padre, el trabajo que hizo, no servirá de nada. Tu tío John dice que sí, y él es el patrón. No lo creo. Y tú tampoco. Somos un par de ilusos, Celia. Buenas noches, Will. Que descanses. ¿Ya se fueron todos? El señor John y el señor Sam se marcharon temprano. ¿Quién se fue el ganado del rancho? Creo que el señor Sam. Apuesto que fue Sam. Despídame, pero dígamelo a la cara. No te he despedido, no digas eso, Will. No quise que vinieras, es que no quiero tener problemas con Bail. Tú fuiste de la idea, ¿verdad, Sam? En parte. O intervengo en esto o me voy. ¿Qué prefieres, John? Que intervengas, Will. Además, Sam, usted no tiene por qué meterse en nuestros problemas. Está bien, tú mandas. Carreta de Bay. Nos ahorra un viaje. Ahí no están echando leña para hacer fuego. Esa madera está verde. Buenos días, Bay. ¿Qué tal los pastos en Indian Spring? No sé. Íbamos para allá. ¿Para qué? Supuse que querrías usar esas tierras. Hazlo, tenemos poco ganado. Ya lo hice. Creí que se opondrían a que las usáramos. ¿Qué pasó? Ya te lo dije, tenemos pocas reses. Y aunque tuvieran muchas, sería igual. ¿Qué otra cosa nos van a regalar? Nada. Entonces tendremos que quitártela, Evans. Bueno, creo que lo podremos hacer. ¿Qué nos quitarás, Bide? Mira a tu alrededor. ¿Oyes esos golpes de hacha? Es Ray Cavanaugh. Está cortando troncos para construir una cabaña. Su ganado estará junto al mío en Indian Spring. Lo estoy ayudando a llevarlo. Y también ayudaré a otros. Cava no tendrá que pelear para entrar a Indian Springs. Pues entonces la guerra está declarada. El ganado de Cava no ya está en camino. Y detrás de él seguirán otros rancheros. ¿No lo sabías? Los ganaderos de Indian Ridge y los de Salt Hills y creo que algunos más. Todos irán para allá. Mientes. ¡Quieto, ahí! ¡Desmonta, Schultz! Andando. Lléveselos, Bail. Ha cometido un error. Nos volveremos a ver. Sí, cuando le parezca. Lárguense. Tire su pistola y deje los caballos. ¿Y mi carreta? Déjela. Me las pagará, Valar. Le juro que me las va a pagar. Despedirme, John. No tengo por qué, Will. Ese fue un error. ¿Quién empezó todo? Bail Mariner jamás te perdonará lo que hiciste. Eso es precisamente lo que quiero. Yo lo despediría. Pero yo no. Hizo muy bien. ¡Vamos! Gracias. ¿Qué hacen aquí? Venimos del sur, traemos ganado para los indios. Nos pagarán en la reservación. Es decir, cobraremos en ganado.
Por el aspecto de esas reses, creo que van a salir perdiendo. Estas tierras son de Hatchet. Sí. Y qué tierras ricas. Vaya. En la cantina de Ten Mile, un pelirrojo nos dijo que aquí había buenos pastos. Red Cortín. El mismo. Red les dijo que trajeran a pastar su ganado al rancho Hatchet. Así es. Dijo que estaba abandonado. Que no tienen vaqueros. El capataz es un tal Ballard. Él no podrá manejar el rancho. No. Por eso cualquiera puede venir. ¿Qué? ¿Y ustedes? Mi apellido es Ballard. Metí la pata. ¿Cuál es tu nombre? Mel Young. Él es mi hermano, Jim. Se metieron en un lío por hacerle caso a Cortín. Ese tipo es un cuatrero y le vende whisky a los indios. Ese es su negocio. Recojamos las reses. ¿Qué piensan hacer? Irnos de sus tierras. ¿Quieren pasto para su ganado? Claro. ¿A cambio de trabajar gratis? Oh. Les daré la comida, pero no cobrarán sueldo. Y podrán juntar su ganado con el nuestro. Aceptamos. Habrá problemas, por supuesto. También los aceptamos. El casco está a 30 kilómetros al oeste. Digan que yo los contraté. Son muy novatos, Will. E hiciste mal en darles trabajo. Yo nunca hubiera dejado que esos muchachos sin experiencia se acercaran a mi ganado. Te vas a arrepentir de haberlos empleado. Necesitaremos gente si hay pelea. Ah. Mensaje para Cábano. ¿Cuál? Su ganado estuvo en mi sector y me lo llevé al rancho. Si Ray lo quiere, tendrá que ir a buscarlo. Bueno, yo... ¡Desmonta, Evan! ¡Dije que desmontes! Estás enfermo, Ray. No deberías... Sí, estoy enfermo. Por caminar 5 horas bajo la lluvia. Ahora tú te irás a pie. No lo creo, Ray. Tú lo viste, quiso sacar la pistola. Tuve que hacerlo. Yo no iba a sacar la pistola. Tú estás en esto igual que yo. A mí no me metas. Yo no lo maté, Cábano. Le diré a Ballard que tú lo hiciste. No quiero saber nada de esto. Anda, dispara. Pero antes tienes que ponerle una bala. Ray, ¿qué vamos a hacer? Primero cubrirnos de la lluvia. Sí, pero... Está muerto, ¿no? No lo hayan, no sabrán que ha muerto. Hay que sepultarlo inmediatamente. La lluvia borrará todas las huellas. Hay que enterrarlo en otra parte. Si Barra lo descubre, me matará. ¿Cómo quieres que lo descubra? Trae una pala. ¡Escucha, idiota! Los dos estamos en esto. Tú lo sepultarás y yo veré cómo lo haces. Yo me iré después, pero ni sueñes en largarte de aquí. Will Ballard te perseguiría hasta encontrarte. No lo pienses más. No pueden probarnos nada. Trae una pala. Hola, Sam. ¿Qué tal? Ah. Muy bueno. No me engañes, están horribles. John desapareció. No quiero pensar qué pudo haberle pasado. ¿Desapareció? Sí, anoche no vino a dormir. Ayer dejó a los hombres bajo la lluvia. Y fue a ver a Kennedy. Will fue para allá esta mañana. Seguramente llegó tan mojado que se quedó a pasar la noche. ¿Tú crees eso? Yo no. Celia, ¿qué hace ese ganado en el corral de los caballos? Estaba en nuestro sector. No puedes quedarte con él. Will lo sabe. No lo queremos. Pero los que vengan a buscarlo no estarán muy cómodos. Ayer estuve hablando con Baird. Solo una cosa evitará que pelee. Nuestros pastos. Will Ballard. Sí. ¿Y cómo fue que te dijo eso? Le pregunté qué era lo que quería. Y dijo que solo pensaba en vengarse de Will Ballard. Ya sé. Hiciste un trato con Baird. No hará nada si Will se va. Algo parecido. Quedó sobreentendido. ¿Por qué lo hiciste, Sam? Solo busqué el modo de llegar a un acuerdo.
Will no es tan importante como para que tú y John pierdan el rancho por no despedirlo. Si mi opinión vale algo, Will no se irá. Así que olvídalo. Lo olvidaré cuando John se entere de lo que pasa. Yo se lo diré. Será mejor que me vaya. Lo siento, Sam. Me preocupa el tío John. No te enfades conmigo, tengo miedo. Te necesito. ¿Qué haces, Wes? ¿Tanto te gusta el barro? Bueno, se está mejor afuera que dentro de la cabaña. Hola. Hola. ¿Ayer estabas aquí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Perdiste alguna res? ¿Algo anda mal? ¿Mal? No, no. Todo anda bien. ¿Por qué? Pareces preocupado. John Edwards vino hacia aquí ayer. Habló contigo. ¿Conmigo? Pues no, en realidad no. ¿Estás seguro, Wes? Por supuesto. ¿Qué preguntas haces? ¿Por qué estás preocupado? Está bien, te lo diré. Robé una res de Hatchet. Pensé que no te darías cuenta porque perdiste muchas durante el invierno. Aproveché la carne y enterré los restos. Pero te la pagaré, te lo prometo. Te lo juro que lo haré lo ya que... ¡Ya basta! Es suficiente. ¿Qué piensas, Jim? Es demasiado nervioso como para matar a un hombre. Continuaremos buscando. Tú sigue por el camino hacia el oeste. Yo iré por el otro lado. Bien. Que usted la pase bien. Buenas noches. Un caballo. Quisiera dejarnos estarlo un par de días. Bueno, no tengo inconveniente, pero... Le pagaré la pensión. No, no pensaba en eso, no. ¿Cómo va el rancho Hatchet? Cayéndose a pedazos, gracias. Quiero provisiones para 2 días. Parece que vas a salir de viaje, Will. De cacería. Dígale a Lottie que regresaré pronto. Escucha, Will. Quería decirte que hoy me propusieron un negocio. Un ganadero de los Índigos quiere traer su ganado a pastar aquí, pero quiere que sea pronto. Dice que no hay mucho riesgo y quiere que yo sea su socio. ¿Siga? Bueno, es que ese no es mi negocio. Jamás fue ganadero, señor Priest. No, jamás lo fui. Pero por otro lado, si puedo beneficiarme... Aprovecharía la oportunidad, ¿es eso? Sí, claro. Pero respecto al riesgo, yo creo que no es muy grande por ahora. ¿Tú qué opinas, Will? Que no es grande por el momento. Oh, gracias, Will, gracias. Vamos a ver. ¿Querrás harina, tocino? Ten Mile, un pequeño pueblo del condado. Viniste antes de lo que esperaba. Anda, regístralo todo. La cantina, la tienda, el hotel, todo lo que quieras. ¿Cómo supiste lo de John Edwards? Yo... Bueno... Mira, la verdad... Wes Kennedy pasó por aquí anoche, se fue de la región. Y ya sabes que habla bastante. ¿Qué te dijo?
Bueno, que te había visto buscando a John Edwards. Se emborrachó pronto y no dijo mucho. Será mejor que hagas memoria. ¿Con quién estuvo? ¿Con quién habló? Aquí tiene una chica que trabaja en mi hotel. Quiero verla. Sí. Amelia, Will Ballard quiere hablar contigo. Déjenos solos. Siéntese. Wes, ¿qué le dijo de mí? No me dijo nada. No sé quién es usted. Wes tendrá que irse muy lejos para escapar de este cargo de homicidio. John Evans tenía muchos amigos en todo el territorio. Wes no asesinó a John Evans. ¿Cómo sabe que está muerto? No creo que Wes lo matara. No le haré volver para probar que no lo hizo. Usted no lo puede obligar a volver. Sí que puedo. Robó una red de nuestro rancho. Eso lo inventó, no es cierto. Me lo dijo a mí y a Jim Young. Con eso es suficiente para que el comisario pida su captura y lo obliguen a volver. Pero eso no tiene sentido, Amelia. Lo juzgarían por cuatrerismo y tal vez por homicidio. ¿Para qué hacerlo volver? Dígame lo que él le dijo. No me dijo nada. Pero usted sabe que él no mató a John Evans. Sí. Dígame cómo lo supe y me olvidaré de Wes. No puedo. Trabajo aquí. Y si se lo dijera, tal vez me matarían. ¿Por qué no se va con Wes? Yo podría darle dinero si necesita. ¿Cuánto va a dar? Lo que necesite. $100. De acuerdo. Y antes de que empiece a hacer algo, deme tiempo para escapar. Todo el tiempo que quiera. Bueno. Espere aquí, enseguida vengo. Quiero $100 y los quiero ahora mismo. ¿Por qué debo darte $100? Porque vendes rifles y alcohol a los indios. Porque roban ganado tú y Bide. No te tengo miedo, Will. No vayas a pensar eso. Phil Evans una vez me echó de Hatchet. Y yo te digo ahora que no te acerques a Ten Mile. Volveré para pagarte. Ah. Los 100 son para que no vuelvas jamás. Jamás vengas al pueblo. Volveré. ¿Tienes prisa, Ballard? Así es. Esto no está bien. Es muy poco lo que sé. Dígamelo. Wes estaba borracho. Lo llevé a mi cuarto para que durmiera, pero siguió hablando. Me dijo que tenía que escapar. No sé por qué. Y luego estuvo diciendo... Ray no debió matarlo. Fue lo único que dijo. Gracias. ¿Cuántos días necesita? Solo 2 o 3. ¿Dónde está tu caballo, Ballard? Como un colador. Volveré, Curtin. No.
¿Hay alguna noticia del tío John? No. Y los dos últimos vaqueros se fueron esta mañana. Debieron pensar que la desaparición de John nos traería problemas. Déjalos que se vayan. Si son cobardes, no los queremos. Celia, aunque sean cobardes, la verdad es que los necesitamos. Ahora solo quedamos tú y yo y el cocinero. Tenemos esos hermanos, Mel y Jim. Sí, a los dos hermanitos, Mel y Jim. Esos dos novatos no sirven para nada. ¿Sabes qué me hicieron hoy? Les dije que echaran un vistazo por el sector oeste y que me esperaran en la poza grande. Tuve la corazonada de que estaban llevando ganado allí. Pues cuando llegué no había ganado. Pero tampoco estaban esos dos vagos. Me dejaron esperando. Ya veremos lo que dice Will cuando le diga que... ¡Ey! ¿Qué pasa, Ike? Parece que algo sucede en el corral. Amigo, solo sé que nos ordenaron que recogiéramos las reses perdidas. ¿Reses perdidas? Pues ese es mi ganado. Tiene puesta mi marca. Oh. Parece que ese es Harv Garrison. Sí, es Harv. Y ese es su ganado. Y ellos el par de vagos, los hermanitos. Estaban en tierras de Hatchet y no son reses del rancho. Por eso las recogimos. Ay, sé que no tienes nada que ver en esto. ¿A qué distancia de la línea estaba el ganado? A 5 kilómetros. Se lo pregunté a él, no a ti. Jim solo quiso darle la distancia exacta. ¿Es cierto, Garrison? Bueno, tal vez estaban a 5 kilómetros, pero no nos metamos en líos por eso, Ike. Will y John Evans no podrán quedarse con todas las tierras de Hatchet, ni creo que lo intenten. Ya sabes que ese ganado es mío y tendrán que devolvérmelo. Pareces estar muy seguro. Lo estoy por un solo motivo. ¿Sabes quién es mi socio en el ganado que trajimos? Lowell Priest. Le preguntaré a Will. Les dije que esas reses eran de Priest. Así es que ayúdenme a sacarlas. Se quedarán donde están. ¿Piensa quedarse con ellas? Salvo que Will decida devolverlas. Se arrepentirán de lo que hacen. No crean que nos quedaremos con los brazos cruzados. Dale su pistola, Mel. Muy buenos días, señor Garrison. Sabíamos que este no era el ganado del que nos habló, pero para el caso daba lo mismo. Sí, por eso lo trajimos. ¿Saben qué, muchachos? Tal vez algún día lleguen a ser buenos vaqueros. Dije que tal vez. Y ahora váyanse, hay que trabajar. Y luego me lo dijo. Fue Ray Cábano. Ahora el rancho es tuyo, Celia. Ya no puedes hacer nada. Will. Seguiré apoyándote. Es que yo... Lo sé. Si es lo que debes hacer, hazlo. Celia, ¿de qué estabas hablando? De Cábano. Será una pelea limpia. Ray no le disparará por la espalda. Sería mejor que hubiera un juicio. Sería lo ideal. Pero eso es imposible, Sam. Seríamos muy tontos si esperáramos que en este pueblo se nos hiciera justicia. Nunca se ha hecho. Pero, Sam, es que no lo entiendes. Conoces a Will, sabes la clase de hombre que es. ¿Estás enamorada de Will Ballard? Voy a ser tu esposa, ¿no es verdad? Debes despedir a Will. Le diré que se largue del rancho. Hazlo si quieres, pero no te hará ningún caso.
ibas a hacerlo, sorprendiéndolo en la oscuridad? Tenemos mucho que hablar, Will. No te metas en lo que no te importa, Sam. Vete. Me iré cuando haya terminado. Debes irte de Hatchet. ¿Te mandó Celia? No hace falta. Soy yo quien dice que te vayas. Creo que te estás excediendo. Aún no eres el patrón del rancho. Pues lo seré. Tú la metiste en un lío. Su tío murió por culpa tuya. Y ahora te vuelves contra mí. Lárgate mientras puedas. No te metes conmigo. Ya te dije que me dejes en paz. Aquí. Seguí a ese tipo. Dame tranquilo, Sam. No vuelvas a molestarme. Vamos al pueblo, Jim. Déjame ayudarte. Will, ¿qué va a pasar? Estaré ocupado. Estás acabado. ¿Es que no lo entiendes? El rancho será de Sam y peleaste con él. Deberás irte. Tienes que comprenderlo. Yo no lo veo así. No te obsequies, Will. Abandona el rancho y olvídate de todo. No puedo hacerlo. Sam no puede con todo y Celia quiere que me quede. Por supuesto que sí. Es la novia de Sam. Se casará con él porque tú ni la miras, pero no quiere que te alejes mucho. No digas eso, Lottie. Está bien. Pero le dijiste a papá que comprara ganado y se lo quitaste tranquilamente. La codicia lo llevó a esa situación. ¿Niegas que le dijiste que ocupara las tierras de pastoreo con el ganado de Garrison? Lottie, esas tierras son del rancho Hatchet. No puede decirle eso. Él me dijo que sí. Me preguntó si era arriesgado ocuparlas. Le dije que era su problema. Y el ganado fue recogido por tus hombres. Y se quedará donde está. Adiós, Lottie. Lo espera en el cuarto trasero. Dijo que en cuanto llegara lo fuera a ver. Hola, comisario. Déjenos solos, muchachos. Joe. Siéntate. Prefiero estar de pie. Está bien, como quieras. Joe. Ray Cavanaugh mató a John Evarts. Ya lo sé. Sam me lo dijo. Ray está en mi rancho. Byte, te apoyé en que ocuparas esas tierras de pastoreo, pero no respaldaré un asesinato. Cavanaugh debe ser arrestado, así que iré a buscarlo. ¿Quién te lo impide? Asesinar a John Evarts no fue parte de mi plan. Ray Cavanaugh oyó que Will Arbala fue a golpear a la puerta de mi casa gritando, «¡Déjame entrar, déjame entrar!». Por eso es que vine aquí a buscarte, Joe. ¿Wright te dijo que mató a Evarts? Sí.
John Evans fue al rancho de Kennedy. Ray Cavanaugh estaba allí, muy enfermo, porque Evans lo hizo caminar bajo la lluvia. Cuando Ray salió, Evans lo vio y le ordenó que se fuera. ¿Del rancho de Kennedy? Así es. Ray lo mandó al demonio y Evans sacó su pistola. Ray entró a la cabaña y Evans lo persiguió disparando sin dar en el blanco. Entonces Ray sacó su arma y lo mató. Ya lo sé. Por la espalda. Más tarde, Ray y Wes enterraron a John a un lado de la cabaña. Sabían que Will Ballard jamás les creería que Ray mató a John en defensa propia, así que... Kennedy se asustó y escapó, y Ray, como te dije, vino a verme. ¿Y Ray te hizo tragar ese cuento? ¿A mí? No. Entonces, ¿quieres que arreste a Cavanaugh y lo someta a juicio? Es lo que sueles hacer cuando un hombre admite que mató a alguien, ¿no? ¿Pero qué pretendes, Vaya? Justicia. Simplemente eso. Y de paso, acabar con el rancho. Claro, diste en el clavo. Sómete a Ray Cavanaugh a juicio y acabaremos con ellos. Ningún jurado del condado condenará a un hombre que le hizo daño a Hatchet. Y cuando Ballard vea eso, se irá. No podrá seguir peleando. Nadie trabajará para él. Al poco tiempo tendrá miedo de andar solo y se irán. Ballard no es cobarde, pero se marchará. Es un modo de liquidar al rancho Hatchet. Legalmente. Pero yo no quiero meterme en un asunto así. Ya lo estás, eres el comisario. Eres como un tren en una vía y deberás seguir en ella hasta el fin de la línea, así lo dice la ley. Pero, Bide, matar por la espalda no significa nada para ti. En absoluto, yo no lo hice. Ray Cavanaugh mató a Evans y a quien juzgarán será a Cavanaugh. Y claro, aunque yo saque un beneficio, nadie podrá culparme. Bueno, Joe, ¿qué vas a hacer? Está bien, iré a buscarlo. Hazlo cuanto antes. Tu deber es arrestarlo y debes cumplir con tu deber. Hace un momento estuve en la barbería. ¿Qué ha venido a buscar, Curtin? Solo quiero hablar con usted. Bueno, no sé qué tiene que hablar conmigo. De cierto negocio. Mire, hace un par de días vi a Hardy Garrison. Fue una canallada lo que Will Ballard hizo con ese ganado. ¿Eh? También era su ganado, ¿no? Bueno, Garrison pues... dice que sí. ¿Cómo lo va a recuperar, viste? ¿Cree que Ballard lo va a tratar diferente porque es el padre de Lottie? Ese no es problema suyo. No lo tratará diferente. Conozco bien a Will Ballard. ¿Quiere recuperar esas reses? Bueno, la verdad es que yo jamás tomo una orden si no puedo entregar la mercancía. Yo puedo entregarla. ¿Cómo? Usando un poco de fuerza. ¿Y cuánto pide por hacerlo, eh? Ni un solo centavo, amigo mío. Ese desinterés es difícil de entender. Ese maldito Will Ballard destrozó mi cantina. Solo quiero una excusa para devolverle la visita. Mire, Priest, no me conviene ir al rancho y acabar con Ballard. ¿Quién nos tiene marcados a mí y a Ten Mile? Me encarcelaría si le hago algo a Ballard. Pero si voy al rancho a buscar mi ganado retenido allí ilegalmente y Will trata de impedir que me lo lleve, la cosa es distinta. ¿Ha dicho su ganado? Deme una factura de venta con fecha de ayer y yo le daré otra con fecha de hoy. Solo quiero entrar legalmente al rancho Hatchet. Bueno, supongamos que hubiera pelea. ¿Para qué cree que tengo a mis hombres afuera? No sé, pero esto no me gusta nada. Soy una oveja negra y el color no se me borra. No es el color lo que está molestándome, sino el aroma. Bueno, vamos, firmemos esas facturas de venta. Los hombres de Mariner andan diciendo que Cavanaugh mató al señor Evans en defensa propia. ¿En defensa propia? ¿Y alguien les cree? Dicen que un jurado lo creerá. Sí, supongo que sí. ¿Oíste decir dónde se esconde Cavanaugh? Eso nadie lo sabe, exceptuándome a mí. Está en el BBM, Will. Parece que el comisario irá a buscarlo hoy.
Regreso al rancho, Jim. ¿De veras no quiere que lo acompañe? Gracias. Ese es Will Ballard. Tiene su pistola, King. Recoge la cabano y dispara cuando quieras. Allá en el bosque. Una rama le dio la cabeza y se desnucó. ¿Desnucarse en la horca? Me equivoqué con usted, Joe. No juzgué mal. Está bien, Will. Se le complicaron las cosas. Igual que a usted. ¿Sabe dónde enterró a John? Dijo que a un lado de la cabaña de Kennedy. Me siento mejor. No sé por qué, pero me siento mejor. ¿Por qué es usted honrado? Gracias, Will. Quiero pensar que lo soy. Da un rodeo y vigila lo que pasa desde arriba. Está bien, Red. Ike, vengo a buscar mis reses. Salvo un error, aquí no hay ninguna tuya. Y tratándose de reses, Hatchet jamás comete errores. Pues tiene 100 mías y en eso no hay error. Lee este papel. Tráeme eso. La factura es de Priest. Se quedarán en el corral, Red. Será mejor que vuelvas por donde viniste. 8-3, Ike. Escoge a uno de nosotros porque no dispararás dos veces. Bueno, serás tú. Te están apuntando. ¿Para qué te resistes? Ya baja ese rifle, no seas estúpido. Saquen el ganado del corral. Ustedes dos, vigilen al cocinero y al muchacho. Bob, tú y Dean, vengan conmigo a la casa. ¡Suélteme! ¡Ay, que está herido! ¡Venga conmigo! ¡Suélteme! ¡Deténganla! ¡Déjeme! ¡Déjeme! Tráiganla para acá. Es dura de pelar, ¿no es cierto? Sujétala, Dean. Vos, ayúdame a destrozar esto. ¡Suélteme!
ya. Vamos. Dígale a Ballard que yo lo hice. Lo pensará dos veces antes de volver a entrar a mi cantina. Acabará con ella y con usted. Si es listo, lárguese de aquí, Curtin. Dígale también por qué hirieron a Ike. Tengo la factura de venta de 100 reses que le compré a Priest. Ike no me las quiso dar. Y Dean le disparó. Cuando Hatchet era poderoso, le aguanté muchas cosas a su padre y a Ballard. Ahora voy a enseñarle a Will Ballard lo que se siente. Ya está, Ike. Muchas gracias, Celia. ¿Quedó muy destrozada la casa? Sí, bastante. Ese Red Curtin no vino aquí a buscar las cabezas de ganado. Vino para tratar de acabar con Will. Sí, y con el rancho también. Si ese Lowell Priest tuviera un poco de vergüenza, no habría metido a Will en un lío como este. Y pensar que va a ser su suegro. ¿Qué te parece lo que nos ha hecho ese avaro miserable, Celia? No me hagas esa clase de preguntas. Estás débil para oír la respuesta. Trata de dormir. Buenas noches. Buenos días. Te mandé buscar por dos razones, Sam. La primera, porque quiero que un testigo que no sea empleado mío vea esas huellas en la tierra. No tienen más de un día y corresponden a tres caballos. Sí, ya lo veo. La otra razón es que el tercer jinete fue William Ballard. Él persiguió a Cábano y Ray se desnucó tratando de escapar. Vamos a ir por Will Ballard. Lo atraparé aunque tenga que destrozar el rancho Hatchet. Tú eres testigo de por qué lo voy a hacer. ¿Quién crees que me dio estos golpes? No solo estoy contigo, Baile, sino más furioso que tú. ¿Oíste eso, King? Puedes irte, Yor. Aquí no tienes nada que hacer. No estés muy seguro de eso, Baile. Iré con mis hombres al rancho Hatchet. Esperaremos a Ballard. ¿Nos acompañas? Papá trajo ese sofá a lomo de mula antes de que hubiera ferrocarril. Es Bight Mariner, vamos. ¿Por qué andas con él, Sam? No tiene nada que ver en este asunto. Permítame decirle por qué hemos venido. ¿Se enteró de que Will Ballard mató a Ray Cavanaugh? ¿Quién se lo permitió? Pues me alegro. Una señorita no debía hablar de ese modo. Ya lo sé. Pero hubo una pelea entre un asesino y un hombre bueno, y el hombre bueno ganó. Eso es todo. Nos quedaremos a esperar a Will. ¿Se quedarán, Sam? A Will hay que atraparlo. Este es el modo. ¿Ayudas a Bight contra nosotros? Solo me interesa Will Ballard. Si lo atrapo, te habré ayudado a ti más que a Bight. Eres el hombre con quien voy a casarme. ¿No es justo pedirte que eches a estos hombres de aquí? Vamos, muchachos. ¿Quieren la casa? Oh, jamás me peino, Celia. Dejo que el viento me arregle el cabello. Si esos que llegaron son Red Curtin y sus bandidos, será mejor que me dejes salir. No seas cabeza dura. Te dije que no pasaba nada. Ya vinieron. Sam y sus hombres. No hay problema. Con permiso, el señor Dantelser quiere hablar con usted. ¿Le digo que no quiere? No, hablaré con él. Quédate con Ike. Celia, tenemos mucho de qué hablar. Tú vete a la cabaña, Jim. Y no te preocupes. ¿Qué pasó en la casa?
Red Curtin. Chris dice que hirieron a Ike. Sí. Resultó herido al tratar de defenderme. Él sí defiende los intereses de los que quiere. Mira, Celia, arreglemos de una vez este asunto. Está arreglado. Di lo que quieras. ¿Crees que el equivocado soy yo y no Ballard? Parece que lo aprecias mucho, asesino. Will Ballard no es un asesino. Lo dejó defenderse. ¿Cómo lo sabes? Conozco a Will. Hace un año te pedí que te casaras conmigo. Conozco poco a las mujeres, pero sé lo que quiero de una esposa. Quiero que sea leal. Quiero que crea en mí y en las cosas que hago. ¿Es pedir mucho? No. No es pedir mucho. ¿Y tú me has sido leal? ¿Crees en las cosas que hago? ¿En todo? No. Eso también se lo tengo que agradecer a Will Ballard. La culpa de lo que pasa es tuya, Sam. Si acepté casarme contigo fue porque... porque te amaba. En todo sentido confiaba en ti. Pero ahora... bueno, lo dijiste hace un momento. No creo que procedas bien en lo que estás haciendo. Para ti nunca fui el mejor. El mejor es Will. Celia, contesta esto y di lo que sientas. Si Will Ballard se hubiera fijado en ti, ¿me habrías aceptado? ¿Al hombre que creí que eras? Ah, sí. ¿En qué soy distinto? ¿En qué momento dejé de ser casi tan bueno como el gran Will Ballard? Nunca lo fuiste. Lo que querías era el rancho. Y me querías a mí porque algún día yo sería la dueña. Will pelea por Hatchet. Pelea contra ti y tus amigos Bite Mariner y Red Curtin. Por eso odias a Will. Sí, lo odio. Me dio una paliza. Nunca me habían pegado así. Y ahora te quiere a ti. Lo odio y lo mataré en cuanto pueda. Gracias por hacerlo, Sam. Lottie. Te están persiguiendo, ¿no? ¿Están en el pueblo? Para el caso da lo mismo. Cualquiera se sentirá con derecho a matarte. Oh, Willy, ¿por qué lo hiciste? Hice lo que debía hacer y no hablemos más de eso. Te prometí que te ayudaría si lo necesitabas. ¿Qué quieres, Will? ¿Mantas, armas, comida? Nada. No vine aquí por eso. ¿Qué es lo que buscas, Will? ¿Qué es lo que tratas de salvar? Uno de tus hombres está herido. Se llevaron las reses que tenían. Ayer Red Curtin sacó su ganado de tu rancho. ¿Curtin? No eran de él esas reses. Papá le vendió las suyas. Red fue a buscarlas y uno de tus hombres resultó herido. El amor de tu padre por el dinero le va a traer muchas dificultades. Ya sabes cómo es Red. Tu padre hizo muy mal, Lottie. ¿Quién fue herido? Creo que hay cada. Esta es nuestra única oportunidad.
Pero tendrás que hacer lo que yo diga. Dentro de un par de días ve a buscarme a la reservación. Ahí nos casaremos. Pero eso no me hará cambiar. Volveré al rancho Hatchet. Iré a buscarte la reservación y nos casaremos, Will. Pero si vuelves a Hatchet, no me verás nunca. Yo andaba fuera del rancho y por eso no lograron encontrarme. Pasaré 2 noches en la cabaña de Ray. Si cambias de opinión, ve a buscarme allí. ¿Lo harás, Lottie? Si cambio de opinión. ¿Has visto a Joe King? No, no lo he visto. Joe King renunció, pero él no lo sabe. A partir de hoy, el que le preste atención a ese hombre estará perdiendo su tiempo. Ya saben que esta no es una pelea personal contra Hatchet. A pesar de Bill Waller, es trabajo del comisario White. Yo ya sé lo que es, pero Joe King no lo está haciendo. Por eso haremos el trabajo por él. No, Mariner. Conmigo no cuentes. Waller te quitó tu ganado, ¿no? Es cierto, pero lo recuperé y lo vendí. Y no intervendré en esto. Muchos de ustedes vienen de los índigos. Ya oyeron lo que dije. ¿Vienen con nosotros? Todos estamos de acuerdo. Ya lo hablamos. No es nuestra pelea. Pero todos querrán usar los campos de pastoreo de Hatchet. Si es que logras acabar con Will. Acabaré con él, con ayuda de ustedes o sin ella. ¿Qué pasa? ¿Le tienes miedo? Tal vez. Respiraré mucho mejor si no tengo a ese Will Ballard colgado de mi cuello. No pienso pelear con él ni meterme en sus tierras. ¿Qué pasa contigo, Harvey? ¿Están ustedes asustados? Will solo es un hombre. Es cierto, tienes razón. Solo es un hombre, pero un hombre que te dio una paliza tremenda. Sí lo hizo, y lo voy a matar por eso. Y no necesitaré ayuda de cobardes como ustedes. Cálmese, cálmese. Lo único que yo digo es que cuantos más seamos, haremos el trabajo más pronto. Piénsenlo bien. Nunca nos ayudarán si les hablas de ese modo. Ni aunque les hablara de otra manera. Ya lo sé, pero quiero que al menos estén de nuestra parte. ¿Dónde está Will? ¿No ha venido a verte? Sí, estuvo aquí. Mañana por la noche estaré en la cabaña de Ray Cavanaugh. No está herido, ¿verdad? No, está bien. ¿Significa tanto para ti? Es que... temía que lo hubieran atrapado. Es lo que se merece. Estás equivocada. Sí, tú en lo cierto. Tú y Will son de la misma clase. Es lo mejor que se ha dicho de mí. Yo no querría que lo dijeran de mí. ¿Eres su novia? ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Que no querrías ser de la misma clase de Will Ballard. Sí. Supongo que irás a la cabaña a ver a Will. Diré que no voy a ir a buscarlo. Él entenderá. Será un placer. ¿Will? ¿Lottie? No, Will, lo siento. ¿Te molesta que haya venido? No es arriesgado encender fuego. Todos andan buscándote. Sí. Taparé la ventana con una manta.
Alguien podría ver el humo. Sí, es posible. Pero peor es sentir frío. Me dijeron que Cortín te hizo pasar un mal rato. Debí quedarme a cuidarte. Lottie debió informarte dónde estaba. ¿Te dijo algo más? Está bien, Celia. Si hubiera venido, me caso con ella. Pero no vino, así es que eso se acabó. Sam y yo tampoco nos casaremos. Bendito sea Sam. Finalmente vio que eras poco para él, ¿verdad? Te lo dije. Esto era de esperarse. Era lo más lógico. ¿También lo de Lottie? Sí, tenía que pasar tarde o temprano. Y sucedió. Lottie es muy interesada. Igual que Sam. Pues que Dios los ayude. Creo que ahora no es necesario decirlo, pero cuando reñí con Sam, sentí como si se abriera una puerta y como si yo hubiera estado en la oscuridad todo el tiempo. Creo que tú lo supiste siempre. ¿Qué podía decirte? Me preocupa, Sam. Su problema es que no le gusta que le peguen. Y menos que le pegues tú. Por eso vine a verte, para avisarte. Supongo. Puedo prometerte una cosa. Evitaré enfrentarme con Sam hasta que el rancho vuelva a ser lo que era. Eso lo veo muy difícil. Tenemos un herido, un cocinero, dos peones, un capataz perseguido y una mujer como patrona. Eres un gran iluso. No nos será posible salir de esto. Aún puedo salvar el rancho Hatchet. Y tengo una idea sobre Indian Springs. ¿Quién? Usted es el comisario del condado. Hay quien piensa que no. ¿Qué le pasa? Anoche robaron en mi tienda. Alguien se llevó pólvora del depósito. Una caja de clavos y un martillo grande. ¿Buscará al que me robó o no? Dígame, ¿qué va a hacer? ¿Qué puedo hacer? Un tipo entró a su tienda de mala muerte, se sirvió lo que pudo y luego se fue. Tal vez el ladrón fue usted, Joe. ¿Para qué lo trajo? ¿De testigo? No, él... Red, lárguese de aquí. No, señor, un momento. El señor Red Cortín es mi socio. Tenemos unas cuantas reses. Compré la parte de Garrison en ese ganado. Y Cortín se ocupará de criarlo en las tierras que utiliza Garrison. En las tierras que él utiliza, ¿eh? Sí. De ese modo estarán más cerca de las tierras de Hatchet. ¿No es cierto? Lárguese de aquí. Un vamos. Momento. Lárguense de aquí, par de chacales. ¡Vamos, fuera! ¡Vamos! Oiga, ¿pero qué se ha creído? Esto no se va a quedar así. Seguramente este es el lugar, Mel. Estamos a 1.5 kilómetros de Indian Springs. Sí. Como dijo la señorita Evers, detrás de esos árboles está la cabaña de Mariner. Vaya, tienes vista de lince. Puedes ver un nido de perdices a 500 metros de distancia. Hola, muchachos. Hola, Will. Le trajimos comida, señor. Ah, gracias. ¿Está preocupado? Un poco. ¿Cuánto tiempo les llevará? Este trabajo es nuevo para nosotros. Es difícil decirlo. Háganlo bien, eso es todo. Tómense el tiempo que necesiten. ¿Y Ike? Está muy mejorado. ¿Y cómo está Celia? Bueno, no le gustó quedarse allá. Bien, muchachos. Nos encontraremos donde habíamos convenido en cuanto oscurezca. Hasta luego, Will. Cuídese.
escapó. Ustedes vayan al rancho. Yo veré cómo quedaron los manantiales después de la explosión. Sam, ¿cómo estás? No muy bien. ¿Qué te pasa? Se acabaron los manantiales. ¿Qué? Will los dinamitó. La explosión hizo volar la piedra caliza como 20 metros. Habrá que sacar el ganado de ahí en menos de un mes. Cuando los pozos estén secos, tendremos que llevar las reses hasta el paso para que puedan beber. Yo no pienso llevar a las mías. Pero sin los manantiales y en esos pozos no habrá suficiente agua para tu ganado. En Hatchet la hay. Will supuso que volando los manantiales llegaría el tiempo seco y dejaríamos esas tierras. Se equivocó. No volveré donde estaba. Cuando se acabe el agua de los pozos, ocuparé las tierras de Hatchet. ¿Oíste eso, Joe? Yo también lo haré, solo que no esperaré a que falte el agua. La parte de Hatchet que quiero la tomaré ahora. No, no creo que puedas hacerlo, Bael. Ustedes dos se olvidaron de algo que Will no olvidó. Las tierras alrededor de Indian Springs son tierras públicas. Si un hombre las ocupa y las retiene, son como suyas. Pero las que están al oeste de Indian Springs, las de Hatchet, ya fueron reclamadas. Phil Evans compró los derechos. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que no podrán ocuparlas. ¿Tú nos lo vas a impedir? Yo no. Llamaré al comisario federal. Cuando alguien ocupa una tierra reclamada, el caso es federal. Por eso llamaré a un representante del gobierno. Tanto miedo me da lo que dices que voy a hacer esto. Reuniré a mis hombres esta noche y mañana ocuparemos las tierras de Hatchet. Puedes hacer lo que quieras, Sam. Pero por la mañana, cuando esté abierta la oficina del comisario en Santa Fe, le enviaré un telegrama. Tal vez él también pueda arreglar el problema de la muerte de Cábano. Creo que quiso asustarnos. Por supuesto, pero yo no le tengo miedo. Voy a hacer exactamente lo que le dije que haría. Ocupar esas tierras. Señor Price, quiero hablar con usted. Curtin tiene ganado en las tierras de Garrison. ¿Las reses son suyas? Sí, se las compré a Garrison, me las dio a buen precio. Pues si quiere conservarlas, sáquelas de nuestras tierras. ¿Esa es una amenaza? No creo que papá te tenga miedo. Él no tendrá que pelear, Red lo hará por él. ¿Se va a salir? Ya conoces cuál es mi posición. Echaré a Curtin de esas tierras, sea como sea. ¿Habrá pelea? Red sabrá cómo defenderse, pero hay que avisarle. Y desgraciadamente a esta hora no tengo a quién mandar. ¿Por qué no vas tú? Tienes razón, iré en el coche ahora mismo. Tal vez sea la oportunidad que buscan Sam y Bile. Le darán una lección a Will. Espero que lo hagan. Me daré prisa, Lottie, tú habla con Mariner. Sí, iré a avisarle. Señor Mariner. Señorita. Papá me pidió que le avisara. Sí. Will Ballard dijo que mañana irá con sus hombres a echar a Curtin de las tierras de Hatchet. Papá acaba de ir a prevenir a Curtin. Señorita Price, le agradezco mucho ese informe. Perdóneme, pero creí que usted era la novia de Will Ballard. ¿Cambiarían las cosas si te dijera que he sido un cabeza dura? No mucho. Bueno, todo ha salido como lo planeamos. Seguirás de comisario. Eres un buen hombre. Sí, creo que soy bueno, pero me llevará tiempo descubrirlo.
¡Joe! No entres ahí, Joe. ¡Joe, no lo hagas! Ma, quiero mandar un telegrama. ¿A dónde, comisario? Oye, Mac. ¿Sí? Ayúdame, ¿quieres? Claro, está mal herido. No lo sé, espero que no. Qué bueno que lo encontré, Sam. No habría podido continuar. Will Ballard salió anoche del pueblo. Ahora se dirige a sacar mi ganado de las tierras que ocupa Garrison. Mi silla está en el corral, Priest. Échela encima de ese vallo. Iré a ponerme las botas. Antes quisiera desengancharme. No hay tiempo para eso. ¿Quiere darse prisa? Ah, maldita sea. Un momento, el que tiene que ver en esto, Priest. Déjalo, déjalo. Él también quiere verlas con balas. Será mejor apagar ese fuego. Sí, ¿ya oyeron, muchachos? Los esperaremos en el arroyo. ¿Por qué? Ballard viene con sus hombres a sacar el ganado. Dejen que me encargue de él. Después de que lo mate, hagan lo que quieran, pero antes no se metan, ¿entendido? Sí, está bien. Vamos, muchachos. Traeré su rifle. Tomen. Ustedes, llévense esos caballos. Y ustedes dos, escóndanse entre esos arbustos y quédense quietos para que no los puedan ver. Búsquese un lugar, Red. Bueno, allá están. Vamos. Si baja del caballo, no podrá volver a montarlo. ¡Mire ahí abajo! Hay que buscar dónde cubrirse. ¿Cómo te sientes, hijo? Bien, sigamos. Will, será mejor separarnos. Iré yo solo a tratar de quitárselos de encima. Haré que les pierdan el rastro. Un momento, ellos son seis, Jim. Te llenarán el cuerpo de balas. Bueno, tendrán que acercarse para disparar. Y al acercarse verán que yo no soy usted. Está bien. Iremos a la cabaña de Cábano. Ve a buscar a Celia y llévenos comida. De acuerdo. Eres un buen vaquero, Jim. Se dirige a sus tierras. Pueden darlo por muerto. Entre Vine y nosotros estará entre dos fuegos. Yo no le voy a ser muy útil. Ya estoy medio muerto. ¿Y eso? No se asuste, Priest. Es uno de los hombres de Vine. Vigila las tierras de Hassett por si se acerca Will. Hola, George. Viste a Ballard, ¿no es cierto? ¿A Ballard? Hace días que no lo veo. Pues eres un idiota. Debiste verlo. Seguro que pasó a tu lado y tú dormías. Era uno de sus vaqueros, no era él.
Lo estuvimos siguiendo creyendo que era él. Se durmió. Sí, qué bueno. ¿En qué estás pensando, Will? En Joaquín. Se pondrá bien. El médico dijo que si pasa esta noche se aliviará. Sabes, algo bueno salió de esta pelea. Convirtió a Joe en todo un hombre. Will. Sam no era malo, pero perdió la cabeza. Solo tiene un propósito. Quizá, pero eso no lo justifica. Escóndete. Ilusos pudieron contra todos. No me llames ilusa. Es que lo eres. De acuerdo. Si tú lo dices.